Hoy en TV Notas TV, la semana pasada Joan Sebastián fue objeto de un reconocimiento por la Sociedad de Autores y Compositores de México, y aunque se esperaba su presencia, esto no fue posible pues el cantante se vio afectado por la quimioterapia que recibió. Al respecto, su hijo José Manuel Figueroa, quien recibió el premio en representación de su padre, nos platicó cómo está el famoso intérprete. Al ver que Ana Bécora mantiene una figura muy esbelta, los comentarios sobre que padece un desorden alimenticio no se han hecho esperar. Sin embargo, ella lo desmiente y nos da su secreto para lucir ese cuerpazo que, entre otras cosas, incluye un régimen extremo de alimentación y ejercicio. Hace unos días captamos a Bárbara Mori y a su prima Paola Durante mientras se asoleaban en las playas de Cancún, Quintana Roo, donde ambas bellezas demostraron que están de muy buen ver y que la figura y el cuerpazo es de familia. A casi 2 años de la partida de Doña Irma Lozano, su hija María Rebeca le cumplió su último deseo y llevó las cenizas a su natal Monterrey para una misa. Además nos contó cómo fue este viaje, en el que de regreso se trajo los restos de sus abuelos maternos y tíos para que todos descansen juntos y en paz en el DF. Varias veces se ha dicho que Mark Thatcher tiene un carácter difícil y que el trato con sus compañeros de trabajo también es complicado, y ahora en Que te perdone Dios no fue la excepción. Y es que nos enteramos de que no se lleva bien con Ferdinando Valencia, al grado de que gente de la producción nos dijo: cerramos con fuerza, pese a que ya existían muchos roces. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en @TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube / Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.